He cantado fenomenal. Mira, daros la vuelta. Por ella. Por ella también. Dale al puto pulsador. Canta otra. O sea, vaya a esperar. No, canta otra. Dame No. otra oportunidad. Primero, ¿cómo te llamas? No, dame ¿Cómo otra te oportunidad. llamas? No te lo voy a decir. Dame otra oportunidad. ¿Y cuántos años tienes? No te lo voy a decir. ¿Con 22 años qué dices que tienes? ¿No te puedes aprender las canciones para oír un programa como es La Voz? Te canto otra, de verdad, que me la sé. ¿Cuál te canto? Son los Yo dedos también sí te de una mano los te quiero. Madre, madre, madre. A ver, es muy difícil cantar a capela. Yo lo sé. Pero Mira, Martina cuando también le da. cantas, las flores se cierran, ¿sabes? La niña ha perdido audición de un oído. No, Sí. tú cantas. Toma, coge a la niña. ¿Se lo ve? Sí. Yo creo que por Vale. sus pasos es un chico. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser Entrenador, entrenador, tras mi gran gracias. programa. El Pokémon arte con todo, sí. Seremos mejor así. así. Te Ni enseño digo yo yo, y ni tú tú a a mí. mí. Pokémon, Pokémon, hazte hazte con con todos, todos, hazte hazte con con todos. todos. Martín, algún día verás Pokémon y te gustará. Aunque el Pokémon de nuestra época es mucho mejor. Ahora. Buenas tardes, cochuplatillas. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues nada. Esta mañana no he grabado nada. Pero tengo una buena justificación y es que hemos estado recogiendo la casa tanto Jonathan como yo a fondo, así que no quería estar liada con la cámara porque la verdad es que me entretengo muchísimo y al final se me echa la hora siempre encima. Jonathan ya empieza a trabajar, para mi desgracia, el lunes y encima el lunes viene mi hermano de Alicante a pasar unos días con nosotros de vacaciones. Y pues he tenido que poner lavadoras, lavar sábanas y ese tipo de cosas. Lo bueno es que ahora con el calor enseguida la ropa se seca. Pero bueno, entre eso, el tender, plancha y todo, o sea, es un rollo. Y también pues hemos estado limpiando la casa bastante a fondo. Y nada, aquí tenéis mi set de grabación que. He estado grabando un vídeo que seguramente, pues probablemente veáis antes que este, hablando sobre mis youtubers favoritas que me soléis preguntar muy, muy a menudo. Y nada, así que eso, ahora por la tarde vamos a salir a dar una vueltecita, porque la verdad es que hoy hace un buen día. Hace sol. Pero estaba como un poquito nublado. Entonces, pues hace calor, pero no como los de estos últimos días atrás. Así que nada, yo pues eso, me he maquillado, me he arreglado, me he acicalado y he grabado para aprovechar la tarde. Jonathan estaba con la niña en la cama echándose una siesta. Jonathan no, porque nunca se echa siesta. Jonathan es antisiesta. Así que. Ahora voy a ir a coger a Martina. Por cierto, todavía no la habéis pillado a esta niña, pero esta niña ya dice su primera palabra. ¿Verdad, hija? A ver, di. Di. ¿Sabes decir tú qué sabes? Uy, estoy un poco dormida todavía, mamá, ¿eh? Está dando un poquito el coñazo. Qué caras.
Y Jonathan aquí. Despachurrao. Cari, no quiero que empieces a trabajar. Ni yo. Te voy a echar mucho de menitos. Ni yo más a ti. El primer día que te vayas a trabajar voy a llorar como siempre los primeros días que trabajas. Marti, ¿tú qué es tu primera palabra? Uy, la Marti. Se ha quedado. ¡Marti! ¿Cuál es tu primera palabra? Ayer le compramos esta cosita a Martina, que es de Imaginarium. Se llama Baby Fitness y es para estimular el gateo. La verdad es que sí que la estimula, sí, ¿eh? O sea, así que bueno. ¿Qué? Se llama iRolly. Pone Baby Fitness. Baby Fitness, la como la marca. A ver. Bueno, pues se llama iRolly, ¿no? ¿Cómo se llama? Es esta la caja y punto. Dice Johnny que no se llamaba Baby Fitness y claro, yo veo aquí Baby Fitness, pues pienso que se llama así. Pero no, se llama iRolly. Mamá. Hemos quedado luego con Roberto y Natalia, que seguramente salgamos a tomar algo por ahí, o a cenar, o a dar una vuelta, o a hacer algo de algo. Y voy a ver qué le pongo a Martina hoy. Aquí está su ropita. Como veis. La tengo por colorines. Y esta se la he cogido el otro día en rebajas en Zara, que es una monada. Ya de 12 meses. Pero bueno, como en invierno ya estará grandota. Me gusta mucho el chubasquero, la parca o como la llamáis. Súper bonita, me encantaba. Y la vi, era un chullazo y la compré. Así que vamos a ver qué le ponemos a esta niña, porque tiene un armario extenso, no como el mío. Así que bueno. ¿Qué le ponemos hoy, Johnny? ¿Qué le ponemos? Este es un dilema. Siempre me pasa lo mismo, no sé qué ponerle. Así que... bueno, voy a elegirle ropa, vestirla y ahora nos vemos. ¿Te atrevéis? Esta barba mañana va a desaparecer. ¡Yo no quiero! A mí me gustas con barbita. No, pero... ¡Core muy guapo! ¡Core muy guapo! ¡Core muy guapo! ¡Quiero el trabajo! Un mes y no me crece la barba. Mira, mira qué cortita. Que se quita crecillo, que eres tonto. Pero recórtatela para ir al trabajo y ya está. Yo no quiero que te quites la barba. Me gustas con barba. Estás muy sexy. Estás todo chechi. ¿A ti qué te pasa, colegui? Papá. ¿Te has ido, papá? No, tu primera palabra tenía que haber sido mamá. Aunque a mí se me cae la baba viendo estos dos. Martín, me voy. Adiós. 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 Lo dice súper bajito. Dice papá, papá. Esa voz tan dulcecita que tiene. Con su papá. Estaba claro que iba a decir papá. ¿Sabes por qué? Porque le he insistido menos. Aunque creo que le he insistido más en realidad. Pues la primera palabra de Martina ha sido papá. Yo un poquito triste, porque yo tenía la esperanza de que fuese mamá. Yo, la mujer que ha sufrido 9 meses con ella en mi vientre, en mi interior, y la que la cuida la mayor parte del tiempo, obviamente porque Jonathan trabaja también, pero soy su mamá, ella siempre demanda mucho de mí, y su primera palabra es papá, no lo veo justo, aunque también se me cae la baba de que diga papá y ver a Johnny ahí. Ayer, me acuerdo, de que cogió Jonathan unas tijeras, las tijeras, las llaves, de que cogió
Martina las llaves y las tiró al suelo y dijo Jonathan, yo no te las doy, me las quedo. Y dijo Martina, papá, y dijo Jonathan, toma. ¿Cómo toma? Hemos quedado con los Adevita para ir a dar una vueltecita, aunque ya es un poquito tarde. Son las 9 de la noche más o menos. Y vamos a ir a cenar o a tomar algo o algo así. Así que bueno. Estábamos contando que ayer cuando fue nuestro aniversario, como no nos compramos nada y esas cosillas, pues no fuimos de compras porque necesitábamos ropa Jonathan y yo y dijimos, pues mira, como no nos habíamos regalado nada y no sabíamos gastar nada de dinero, pues aprovechemos y compramos ropa. El caso fue que dijimos, pues vamos a comprarnos ya para invierno, que para lo que queda verano, pues bueno, pues eso, y aprovechamos. Fuimos a Primark y yo me compré este vestido, unos zapatos, unos pantalones para invierno y cosas así. Y Jonathan igual, unos pantalones, unas camisetas y tal. Y cuando fuimos a... ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿A pagar? ¿Hemos hecho algo malo? No, pero yo qué sé. ¿Un dedito? No sé, a lo mejor sí es robar. Si va a ser robar. Ah, claro. Sí, ayer llovió. El caso es que cuando fuimos a pagar, le ponía a la chica como error, aunque ya hayamos metido nuestro PIN y todo y había puesto verificado, saque la tarjeta. Y se dijimos a la chica, dice, pues espera que tiene que venir como su jefa o algo para que lo vea. Hicieron no sé qué, dice, ya está, cobra, no pasa nada, tal. Sacamos la tarjeta y el caso es que cuando llegamos por la noche a casa vimos que no nos habían cobrado... lo que compramos en Primark. No sabemos si a lo mejor nos lo cobrarán pues mañana o otro día, pero esta mañana al levantarnos tampoco nos habían cobrado, así que no sé si ya nos lo cobrarán o no, pero nos llevamos la ropa gratis, vaya. Pero dice, yo no lo cuente, pero si es que eso no es un delito ni nada, nosotros no fuimos con la intención de quitar la ropa, así que pues si no lo cobran, pues bien, y si no lo cobran, pues casi que mejor. Dice, toda la mujer bueno, está siempre a dos clics. Vas a ser sincero. Así que bueno. Y aquí está Natalia, que cada vez está más rubia. ¿Le pasa lo que a mí? ¿Te has vuelto a teñir? Pues está más rubia. Será del sol. Roberto, que también está cada vez más rubio. ¿Le pasa que es rubio? Yo tengo una cana, tía, antes. Ah, yo también tengo canas. Por aquí. Tengo una en el flequillo. A mí no me salen canas. Tía, a mí me han salido dos o tres, pero solo en el flequillo. Seguro que se me ve. Porque esto no lo tengo teñido. Bueno, todo esto de hasta aquí no lo tengo teñido. Así que. ¿Y a dónde vamos a ir? Al planeta. Calle Estrella Polar, Roberto. Pero ese lleva más de tiempo. Sí, al frente viven mis tíos David y Raquel, que es. Ah, ¿al Pisa Plane? Sí. No. Al Plane Pisa, es al revés. Cuidado, chicos. Así que, pero lleva muchísimo tiempo, mis tíos llevan viviendo allí, pues no sé, si 7 años o 8, y llevan eso, pues 7 años o 8. A lo mejor ha cambiado el dueño o alguna historia de esas. Puede ser. El dueño tenía una terracita muy guapa, que tenía porciones de pizza. A ver, está muy bien y por lo visto las pizzas están bastante ricas y eso, mis tíos han ido bastantes veces, pero vamos que, nuevo. Pero bueno, nuevo para nosotros, ¿no? Que nunca hemos ido. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y la Marti está ahí con su padre. Mira, Jenny, ese camiseta también se ha comprado lleno. Mi sudor y esfuerzo me ha costado comprársela. Y Natalia estrena camiseta también. Es pues muy bonita. A mí es que me gusta mucho esa así tipo de gasa, de esa de así, me gusta así, vaporosilla. No se te pega al cuerpo. No me gusta. Yo me compré este vestido. Bonita. ¡Qué tipín que tengo! Ah, que ya, se la ha caído. Llevamos aquí una hora esperando a coger mesa en la terraza para comer una pizza. ¿Verdad, Martí? Bueno, pues vamos a descargarlo. Se llama más o menos como el de Toy Story. Pizza Plane, pues este es Plane Pizza. Yo tengo mucha hambre, ¿eh? Y huele a pizza muchísimo. Que yo voy a llamar, queremos pizza. Voy a decir que no me quieren. Ay, cuchufletillas, son las 2:30 de la mañana. Hemos venido ya hace un buen ratillo, sobre la 1 o cosas así. Nada, en cuanto hemos llegado,
He dado de cenar a la nena, he recogido unas cosillas, he hecho unas cosillas que tenía que hacer y he subido un vídeo, el reto de la Pizza Challenge, que madre mía, qué mal lo pasé cuando lo hicimos, porque la peor parte obviamente me la llevé yo. Incluso una escena, ¿vale?, en la que vomitaba, o sea, no os lo exagero, y se veía el vómito y de lo asqueroso que era, lo censuré y lo quité. Últimamente hago vídeos un poquito así más especiales también, porque veo que os gustan los retos, os gustan los tags, os gusta que os hable un poquito más de tú a tú. Y he hecho también un vídeo de mis youtubers favoritas, que seguramente cuando veáis este vídeo ya estará subido. En uno de ellos salen youtubers favoritas que son menos conocidas y en otros en las que son más conocidas y seguramente muchos de vosotras las conozcáis. Así que bueno. Y ahora pues, mientras que me desmaquillo y hago alguna cosita por aquí por el salón, como planchar, que estaba planchando y tal, pues veo... Estaba viendo vídeos que me estaba poniendo al día de ellos y me pintaré las uñas porque luego mañana con la peque no puedo y luego el lunes viene mi hermano, como os he contado esta antes, así que es imposible. Así que mientras que hablaba con vosotras me desmaquillaba y hacía y me estaba desmaquillando porque es que de verdad... De todas maneras me quiero ir ya a la cama hoy porque luego por las mañanas me levanto súper cansada, como con mucho dolor de cabeza. Y es que últimamente al día duermo como 5 horas, 6 horas y... ¡puf! Luego es difícil, ¿eh? Así que nada, cuchufletillas, me voy a ir despidiendo porque tengo muchísimo sueño. Mucho, mucho, mucho sueño hoy. Y mañana tengo que hacer un montón de cositas. Así que necesito dormir algo. Así que nada. Y nada, cuchufletillas, me voy a ir despidiendo. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que os haya gustado el vlog de hoy. Mañana más y mejor. O eso es, creo, que espero poder grabar mañana. Pues eso, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido un poco. Que os amo muchísimo, gracias por todo, gracias por vuestro cariño, por vuestros comentarios y mañana nos vemos. Y hoy no me voy a despedir así, aunque sí que os doy el beso, os voy a despedir con una imagen mucho más tierna y bonita. Pero es un secreto. Es un secreto. Martina es igual que yo, tiene que dormir así con la boca abierta. Yo siempre duermo con la boca abierta y por la mañana me levanto llena de babas. Y duerme siempre también muy espatarrada, todo el sitio es suyo y le pasa igual que a mí. Así que aquí son buenísimos verles dormir juntitos, es que son tan achuchables. Así que nada, pues eso, pues me despido, os quiero muchísimo, os amo, os amo, os amo.